Saludos, buenas noches, bienvenidos a Cerca de las Estrellas. Después de esta semana sabática que nos hemos tomado debido al Open británico de golf, estamos de nuevo con todos vosotros. Como podéis comprobar, no está Ramón Trecet, que está realizando otras funciones para la casa, y en definitiva va a ser un programa más, un programa algo diferente, porque nuestro invitado de hoy, que no era otro que Miguel Ángel Paniagua, nos ha excusado su presencia a última hora. Por lo tanto, vamos a realizar el programa muy rápido. Vamos a ir directamente casi al partido. Ese partido que es la final de la Liga Universitaria entre Kansas y Oklahoma. Hace dos semanas dejamos el programa con esa semifinal preciosa, una de las mejores que se han vivido hasta estos momentos en la historia del baloncesto universitario entre Oklahoma y Arizona. El resultado final fue favorable para Oklahoma, que se enfrenta en su cancha, en el Kemper Arena, a un conjunto como el Oklahoma, que era uno de los favoritos para llegar a esta Final Four, Kansas-Oklahoma. Pero antes del partido, os vamos a ofrecer un pequeño musical de los mejores momentos que se han vivido en esta serie final del baloncesto universitario. For your life, you're a shooting star, and all the years no one knows just how hard you worked. But now it shows. In one shining moment, you reach deep inside. One shining moment, you knew you were alive. Of your heart, feel the wind in your face. It's more than a contest, it's more than a race. Your best, 'cause inside you knew that one shining moment you reach for the sky. One shining moment you knew. One shining moment you were willing to try. One shining moment you knew. One shiny moment. Era lo mejor de esta serie final de la Liga Universitaria. Algunos rostros marcaban las diferencias. Eran los de los entrenadores de los equipos que se quedaron en el camino.